Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika. Soy la persona detrás de cada uno de estos videos. Pues en esta ocasión les traigo la receta de base para tartas de frutas. Una receta muy sencilla, muy simple de hacer y sobre todo riquísima. Así que empezamos. Aquí en nuestra batidora vamos a poner dos barritas de mantequilla sin sal. Cada una dice que es de media taza. Las vamos a incorporar. Recuerden que la mantequilla debe estar a temperatura ambiente, por favor. Estaremos agregando una taza o un tercio de azúcar pulverizada. Y media cucharada de vainilla. Y llevaremos a nuestra batidora a mezclar todo muy bien. Vamos a raspar las orillas del bol para que todo se incorpore muy bien. Eso es muy importante porque si no al final nos van a quedar unas bolas ahí, ya sea de azúcar o mantequilla ahí toda que no se incorporó. Vamos a rasparle un poco aquí. Y después estaré agregando 6 yemas de huevo. Y empezaremos a batir. Ya que estén muy bien incorporadas, es hora de ponerle 3 tazas y un cuarto de harina común, harina todo uso. Vamos a empezar de una por una para que se incorpore muy bien. Ok, vamos a mezclar. Ya que hayamos terminado de agregar nuestras 3 tazas y un cuarto, vamos a tratar de quitarle todo de aquí para que darle nuestra última mezcla y quede todo muy bonito. Ya una vez lista la removemos de nuestro bol y llevaremos a una superficie plana. Bueno, aquí ya tengo yo mi masa. Ya la saqué del congelador. Estaré usando un cortador de galleta. Yo en lo personal tengo estos. Los compré. Venían creo como 60 en una bolsita, pero la verdad que no me gustaron. Yo prefiero usar el cortador de galleta. Puede ser redondo, el de forma de flor, el que a ustedes más les guste. Yo uso el redondo. Vamos a cortar nuestra masa. Ok. Hasta terminar. Aquí no me cabe, entonces vámonos para acá. Yo estaré usando estos moldes que son para los cupcakes. Lo que voy a hacer es con la masa que ya tengo cortada, vamos a ablandarla un poquito de las orillas y la estaré poniendo aquí, así como ven. Y con mis dedos voy a tratar de ponerla lo más que se pueda en la orilla, sin romper la masa, ¿ok? Vamos a levantarla un poquito de las orillas y así continuaré con todas las demás. Entonces vamos a ablandar nuestra masa de las orillas como la otra, que no esté muy congelado para que podamos darle forma ya una vez dentro del capacillo aquí.
Entonces vamos a poner así. Con nuestros dedos nos ayudamos en las orillas. Ok, tratamos de levantar lo más que se pueda aquí a las orillas. Para que al momento de que rellenemos con nuestra crema, pues tenga suficiente espacio, ¿no? Entonces vamos a dejarlo bonito y así seguiremos con las restantes. Ya que estén listas, vamos a pasarle el tenedor, vamos a ponerle así unos hoyitos para que el calor salga y no se nos hinchen demasiado, ¿ok? Vamos a hacerle todas así a cada una y llevaremos al congelador por otros 10 minutos. Bueno, estas son las primeras 6 y ya salieron del horno. Yo las dejé a 325 grados aproximadamente por 15 minutos. Ok, pero recuerden que entre más le pongan la temperatura, pues lógico, menos tiempo van a durar adentro. Bueno, aquí ya nos han quedado nuestras bases para las tartas. Así es la parte de abajo, arriba. Cada ruedita tiene un grosor de aproximado de media inche. Ok. Y son del mismo tamaño que los capacillos de los cupcakes. El molde de los cupcakes. Ok. Salen alrededor de 40. Con una medida de o el molde del cortador de la galleta de 2.5 pulgadas. 2.5 inches. Ok. Entonces solamente falta rellenar. Miren qué bonitas se ven, sí, y no ocupamos ningún molde, solamente el cortador y ya. Y se ven muy bonitas. Y así es como nos han quedado estas tartas. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de poderles grabar, ya que estaba un poco corta de tiempo, ya que me tenía que ir a entregar los postres a una boda. Entonces, pues espero poderles compartir, grabarles un video para la próxima semana de cómo yo realizo esta crema pastelera y también cómo las decoro. Pues les doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den un like y que me compartan, que me comenten. ¿Ok? Hasta la próxima. Bye bye.